Sin estar en el medievo ni haber viajado a los años del Renacimiento, Manuel Marín Navarro está a caballo de ser tanto la nueva representación de un monje copista como el nuevo predicador de los principios humanistas del Renacimiento. Manuel Marín es el calígrafo del Quijote. Toda obra importante lleva aparejada pequeñas gestas que también pervivirán en el tiempo. Al igual que el personaje cervantino, Manuel tiene el punto de locura necesario para embarcarse en la aventura de copiar la obra universal y hacer de un manuscrito en letra gótica la edición de El Quijote más grande jamás conocida. Sin embargo, una empresa de tal calado no se pare ni por casualidad ni por azar. Parece que desde pequeño ya tenía afán por superarse. Este veleño profesor jubilado invierte desde hace 4 años 6 horas al día para copiar dicha obra. Nacido en Vélez, Málaga, en la calle de los Moros, y criado en el barrio de El Pilar, el hijo de la reina superó una infancia difícil a nivel económico y emocional. Tal vez su sensibilidad y sus ganas de aprender provengan precisamente de esa época de carestía y necesidad. Maestro industrial, ingeniero técnico en estructuras y profesor de dibujo durante 35 años, Manuel Marín Navarro, además de formar brillantemente a sus alumnos, es el responsable de un importante legado cultural forjado en su propia casa, su biblioteca. Bienvenida. Quien mi talli vosis mea. Quien me toca, oye mi voz. Aquí encontramos libros de la más diversa índole, relacionados con su vocación técnica y didáctica, ediciones especiales o conmemorativas, curiosidades hechas papel, listas para ser descubiertas por cualquier intrépido amante de la locura que disponga de tiempo para viajar entre hojas y caracteres tipográficos. También encontramos en esa inmensidad más de 200 ejemplares del Quijote. Desde el más pequeño escrito en el mundo, pasando por ediciones y tributos a la gran obra de Miguel de Cervantes, firmadas por Mingote o Dalí. Tampoco falta el Quijote con el que él y muchos infantes de su generación comenzaron a leer las escuelas de la época. Todo un mundo de letras, papel y tinta que ahora él devuelve a la edición más especial de El Quijote. ¿Cuándo empieza usted precisamente a escribir esta obra del Quijote? Bueno, pues efectivamente ha sido algo así parecido. Yo cuando me jubilé, pues digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora estoy ¿a qué me dedico? Y tenía unas cuantas aficiones pendientes. Entre una de ellas era mi afición en general por el libro, y en particular por los Quijotes. Tenía una colección de Quijotes, seguí aumentándola. Me gusta mucho la caligrafía y intenté aunar esas dos aficiones, la de la caligrafía y la pasión por los libros. Y un día pues digo, bueno, pues ¿por qué no intento voy a intentar escribirlo? Y se cogí una página, y ¿a qué altura? Me gusta mucho la letra gótica, ¿a qué altura le pondría las letras? Empecé a escribirlo y tardé 3 días en escribir una página. Digo, uff, ¿cuántas páginas tiene el Quijote? Y allí cuando empecé no me di cuenta realmente de la tarea a la que me había enfrentado. Actualmente usted trabaja e invierte en esa obra 6 horas al día. Aproximadamente.
incluso puede ser más, nunca menos. Y lo hago en dos sesiones. Por ejemplo, yo hay días que a las 10 de la mañana ya he trabajado 3 horas, me levanto a las 7, tempranito, y después a la caída de la tarde. ¿Por qué? Porque 6 horas escribiendo, caligrafiando, es mucha tarea. Entonces necesito tener un descansito, ¿no? Trabajando 2 horas o 3, una sesión de 2 horas o 3, está bien. Y trabajo por 5, 6, 7. Algunas veces lo que me ocurre es que no quiero. Yo podría estar escribiendo más tiempo. Me he probado, he intentado de hacer cuánto podría hacer el máximo. Y he llegado a hacer 2 páginas en 12 horas. Pero es mucha tarea. Entonces lo que quiero también es reservarme, no cansarme tanto para tener ganas y energía. ¿Cuándo prevé que se termine esta obra? Pues mire, ahora mismo llevo escrito, precisamente el otro día estuve contabilizándolo, 1355 días. Que para eso, para que le haga una idea, es el próximo octubre, el próximo 29 de octubre, hace 4 años. Es el tiempo que llevo escribiendo. Y claro, cada vez le voy a dar un concepto raro que le va a sonar un poco raro. Estoy como desaprendiendo. Cuando tú haces una cosa muchas veces, cada vez te sale mejor. Pues no es que me salga peor, pero no quiero que me salga tan bien, quiero que me salga todas las páginas iguales, ¿no? Pero la caligrafía gótica no puede hacerla rápido porque necesita un ritmo, una cadencia. Son trazos con distintas inclinaciones de pluma, ¿eh? No es como con un bolígrafo. Un bolígrafo, tú pontocas la punta del bolígrafo sobre una superficie y lo que hace es grafiar. Va grafiando, pero la pluma hay que ir cambiándola de posición. Habla usted de cadencia, de ritmo, de cómo trazar esa letra gótica. ¿De dónde le viene esa afición? Mi afición por la caligrafía es de siempre, ¿no? Pero claro, yo no siempre he escrito así, ¿no? Pero entonces ha sido casi autodidacta, ¿no? También, debido a mi estudio, cuando voy a enfrentar un tema nuevo, pues tengo cierta facilidad para aprenderlo. He estudiado otras cosas y yo siempre he estado haciendo dibujo técnico, que era mi profesión. Entonces, pues, si tengo que ver el trazo de una letra, pues lo practico y lo hago rápidamente, no necesito empezar desde cero, lo aprendo más rápido. ¿Por qué ha elegido usted el Quijote? ¿Por la importancia de la obra en sí? ¿Porque le ha llamado desde siempre la atención? Sí, algo así. A mí me gusta el libro en general y particularmente el Quijote. Entonces, es que el Quijote, después de la Biblia, es la obra más importante que se ha escrito en lengua castellana. Es una obra grandiosa. Entonces el Quijote te da respuesta a todo. La propia vida. Él te enseña, te habla de amor, te habla de esperanza, te habla de sabiduría. Te habla. En el Quijote está todo. Es la pura ironía. Después hay también cierta relación. Yo muchas veces me considero como un irónico ajárquico, ¿no? Y el Quijote era un gran irónico. Cervantes era la pura ironía, ¿no? Yo me he dado cuenta ahora, a los 3 años, dónde me he metido. Cuando empecé, yo no creía que esto, porque en un principio tenía pensado de tardar un par de años y totalmente se ha duplicado. O sea, el tiempo en lo que yo creía que lo iba a hacer en 2 años, lo he hecho en 4. Especial y singular por sus características técnicas. Un tamaño de página de 50 por 35 centímetros, un papel de 120 gramos, un trazo de pluma de 1,5 milímetros, una letra gótica adaptada de 10 milímetros y un peso final de 15 kilos. Y particular porque ha construido su propio sistema de escritura y de encuadernación, construyendo avíos no para lidiar contra los molinos, sino para recuperar un sistema de caligrafía perdido ya en el tiempo. Usted está copiando una edición del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico, que se editó por el 4º centenario de la segunda parte. ¿Por qué elige esa obra y no cualquier otra? Pues quería que fuese, de tantas ediciones que tengo,
Esta es la que se adapta, después de leer los prólogos y la introducción, porque este que usted ha nombrado, mi Riquerme, el especialista cervantista más grande que hay actualmente. Entonces, esa obra tiene una garantía y tiene muchas notas a pie de página, muchas explicaciones. No es cualquiera, porque hay una cosa sobre el Quijote, porque el contenido es el mismo, pero hay algo que me enamora es el tratamiento que cada uno le da, los prólogos, y lo presenta, y a mí me merece mucha confianza, terminando con la pregunta, el Instituto Cervantes, y de que este señor sea el director de la obra. Por eso me elegí esta obra, esa edición en concreto. El libro está copiado exactamente igual que ese, menos las notas a pie de página, los prólogos, las erratas, las ediciones que tiene, hay ahora, por ejemplo, que estoy casi empezando ya la segunda parte, llevo escrito 54 capítulos, entonces se entiende perfectamente, una letra es legible para que el lector lo pueda, es agradable a la vista, visualmente es bonito. Muchas veces la escritura tiene eso, ¿no? A ti te agrada leer lo que entiende, ¿no? Yo a todos, casi a la mayoría de los médicos, le haría unas planas de caligrafía, lo pondría a caligrafía para que entendiéramos por lo que nos receta, ¿no? A mí, yo he sido profesor durante muchos años y facilita mucho una corrección que una letra sea clara y legible, ¿no? Entonces, mi Quijote está claro, está legible, aunque sea una letra gótica, pero es agradable a la vista y se puede leer. Después de 1.355 días escribiendo y unos cuantos que aún le quedarán, usted cuando termine esta obra, ¿dónde le gustaría que estuviera expuesta la misma? Bueno, pues yo el final no sé dónde, realmente no sé esto cómo va a acabar, ¿no? Yo ahora mismo me centro en escribir, pero a mí lo que me gustaría es que esto pues se conociera, ¿no? Que conociese públicamente, ¿no? Que no sea que viene aquí a la casa a ver, Manuel, a ver cómo está escribiendo eso, ¿no? Que estuviese en un sitio donde se pudiera ver las páginas y después alrededor, no solamente escribí el Quijote, alrededor del Quijote, pues hago adaptaciones, estoy haciendo libros tuneados del Quijote, o sea que hay muchos elementos, ¿no? A mí me cuesta creer que usted, con lo metódico y lo previsor que es, no haya tenido ya contacto con la administración o políticos locales para la exposición de esta obra en un futuro. Me ha leído un poco el pensamiento, ¿sabe usted? Porque no, yo no he tenido ningún contacto con ninguno, con nadie, pero he soñado dónde podría estar mi libro. A mí me gustaría que el libro estuviese, que fuera una obra, se llama ahora esto, transversal, institucional, vamos, que estuviera en un gran museo donde todos los pintores de Vélez intervinieran en esa obra y lo ilustrara. ¿Se imagina usted 174 capítulos, una gran exposición, cada uno en su estilo? Un Quijote a plumilla por Claudio López, un Quijote expresionista hecho por Márquez, un Quijote a estilo de Tarcisio, un Quijote a estilo Evaristo, un Quijote a estilo Bonilla, un Quijote a estilo una escultura a estilo Heredia, que cada uno interpretara ese y que entre todos hiciéramos una gran obra de Vélez Málaga, un Quijote ajárquico, ilustrado y con todas las ilustraciones. Ese era mi sueño, ese es mi sueño. Yo cuando voy a Vélez, yo me considero veleño, yo nací en el centro geurálgico, en el barrio del Pilar, algunos le llaman el barrio de los Majaras, pero ya quisiera mucha gente tener como es aquel barrio, porque allí han nacido los grandes, allí ha nacido Salvador Conde, allí ha nacido Antonio Hidalgo, allí ha nacido Bonilla, grandes artistas y grandes. La gente, los artistas del barrio Pilar, los que hemos nacido en el barrio Pilar, cuando éramos pequeños, llorábamos entonados y andábamos a compás. El arte lo llevamos dentro. Un canastero, un cabrero, cualquier artesano del barrio del Pilar,
por allí, precisamente por la Cruz del Cordero, por donde entraron los reyes católicos en el hospital, allí donde yo nací, en el Hospital San Juan de Dios, en el barrio El Pilar. Entonces, eso es mágico, ahí hay una magia especial. Entonces, claro, a mí yo voy a Vélez y me encuentro que hay un museo precioso de Paco Hernández, otro museo de O, pero no veo que hay algo que lo aglutine todo, ¿no? Evaristo tiene la Virgen de los Remedios, el otro, pero yo, entonces, ¿por qué no hay un museo de Antonio López, de Antonio Hidalgo, un museo bonito? Entonces tendría que haber cientos de museos. ¿Por qué no hay un gran museo donde entre uno y diga, una sala, sala Belva? Mira, eso es sueño, sala Belda, sala Claudio, sala Evaristo, voy a ver. ¿Eso existe en Vélez? Y tanto amor que hay por el arte, porque no hay algo así parecido, donde esté representado todos los artistas en el mismo sitio. Porque nos vamos a poner un museo para cada uno, ¿no? Igual que su personaje cervantino, el Quijote precisamente, ¿se considera usted que tiene un puntito de locura? Bueno, pues sí, tengo un puntillo de locura. Pero una locura bendita, porque las cosas por las que me dan son cosas buenas. Entonces me da por escribir, por hacer cosas que me enriquecen, ¿no? Y me lo paso muy bien leyendo. Yo cuando estoy escribiendo El Quijote, no sé si lo he comentado antes, pero yo no estoy copiando. No se reduce en copiar una letra igual que aquella que hay allí. No, yo ya lo he leído antes, lo he interiorizado, he escuchado su música, me he metido en el papel, sé lo que va a pasar, dónde va, dónde viene, qué le va a ocurrir. Escucho la música del 17, precisamente la música se llama Yo soy la locura, y empiezo a escribir. Y me pueden pasar horas y no me doy cuenta. Tras 1.355 días escribiendo para dar fin a la primera parte de El Quijote, Manuel Marín encara la segunda. El próximo 29 de octubre, Manuel apuntará a su calendario de vida un año más. Pero el nuevo Quijote también estará de cumpleaños. 4 años de trazos, de tintas, plumas, pliegues de papel que reproducen un libro universal dando rienda suelta a una bendita locura que algunos no comprenderán, pero otros nuevamente volverán a confiar en la capacidad creativa y de superación del ser humano.